El 19 de enero de 2023, Alerta Chiapas le informó sobre un megafraude inmobiliario el cual fue denunciado por un grupo de ciudadanos que aseguraron haber comprado viviendas y por uno u otro motivo no tenían posesión legal definitiva de los predios. A nombre de las personas acusadas, Eric Romero Painberg, director del grupo constructor Líneas del Sur, solicitó replicar la información. Con respecto a la vivienda de Carolina, quien acusó en conferencia de prensa que luego de adquirir su casa le llegó una notificación de embargo, Romero mencionó que forma parte de un proceso inmobiliario y que al terminar ella de pagar la casa, se liberaría y se escrituraría. En el tema de Carolina, bueno, el tema de Carolina, pues llevamos un proceso ahorita judicial. Ella pues se le entregó su casa en el 2017. Trae un proceso ahí familiar de un divorcio y se le dio la oportunidad porque la conocíamos, porque conocíamos a su familia, se le entregó una casa con un monto de una casa de 3.800.000, ella pagó 2.700.000 pesos y se le dio la oportunidad porque iba a vender unas propiedades para podernos pagar. Pasaron los años y nunca se nos molestó la señora y al final del día nos demandó penalmente porque tiene un crédito la casa. Indudablemente pues nosotros construimos con créditos puentes y con créditos, pero pues la casa está para poder escriturársela. Lógicamente pues ahorita tenemos un proceso legal y hasta que no se resuelva el proceso pues no puede ya generar la escritura, y la escritura tiene que ser a contrapago. ¿Por qué? Porque pues debe dinero. Otra de las acusaciones es la de Paola, quien indicó que al comprar un terreno con Líneas del Sur, se sorprendió que otra persona ya había ocupado su predio. Sin embargo, el empresario aseguró que no se trata de un fraude. En el caso de la señora Paola, ¿sí? Pues es un tema de una devolución, de un enganche que dio ella, un enganche de una casa que cuesta 4.500.000, dio 500.000 pesos y no ha solicitado su devolución. No hay un tema de fraude, no hay un tema de dolo ni de ninguna otra... de ninguna otra cosa, ¿no? Simple y sencillamente nada más necesitamos una carta de cancelación, no se pueda devolver. Eric Romero también habló del tema de Miguel, un inversionista que le apostó dinero a una construcción que ya no se realizó, pero que a cambio le están solicitando un documento para realizar la devolución, al igual que en el caso de Paola. El cual, pues bueno, no se llevó a cabo. Nosotros nos juntamos con él en buena voluntad, lo cambiamos a una inversión que él no pensaba hacer, una inversión de casa ni nada, pero al final se interesó por un departamento, lo metimos a esa inversión, y al final del día tampoco es un tema de se tiene su contrato, tiene todo, no ha pedido su devolución, pues también estamos esperando que él ingrese un documento. El empresario inmobiliario aseguró que este tema de desprestigio se ha generado por malos entendidos, toda vez que a lo largo de 16 años de trabajo con la empresa, han vendido más de 700 casas y que se han involucrado a empresas que no les pertenece a ellos. Nosotros nos dedicamos hace 16 años a la construcción de vivienda de interés medio. Hemos entregado más de 700 viviendas a gente, a las personas, a familias. Nosotros también vendemos propiedades de otras empresas, no nada más las que producimos nosotros, y escrituramos con todos los notarios. Utilizamos a todas las dependencias estatales y municipales, y pues han involucrado a gente que realmente no tiene ni siquiera vela en el entierro. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.